Alô? Eu havia recebido uma chamada de minha irmã allá em Bolívia, ou por lo menos allá em La Paz. Eu estava em Santa Cruz e recebido lo que é essa chamada, não? E bueno, foi aí que começou, não? Começou esse susto, não? Começou esse susto porque eles começaram a dizer que coisas assim meio pesadas, sabes? Irmã, não sabes o que aconteceu? El papá, que ha passado com el papá? Que aconteceu? Que aconteceu? Que aconteceu? Es que el papá lo han agasado al papá. Lo han pegado al papá, lo han pegado mucho al papá. Lo han pegado al papá? Como assim lo han pegado al papá? De que estás hablando? Es que el papá foi acusado de haber abusado a una chiquita aqui. Que chiquita? De que chiquita estás hablando? Como assim? Bueno, la verdad es que mucha cosa había acontecido allá. Uma bomba havia explotado ali. Papá havia abusado, não? Ou havia intentado abusar de uma jovem ali, de Bosácho. Ele estava embriagado e tentou forcejar a uma jovem quando ele volvia à casa. A jovem estava em meio do caminho, não? E ele havia intentado forçar-lhe a ela. E foi aí que a comunidade o agasou a meu papá e o haviam pegado. Foi aí que muitas verdades começaram a salir. E talvez há tantas coisas que tivesse que contar, porque isso seria muito resumido dizer que todo isso aconteceu assim e solamente assim. E não foi solamente isso. Foi através dessa chamada que eu, estando em Santa Cruz, minha tia teve que enterar-se. Mas como assim? Como assim que tu papá ha hecho isso? Disse tia que meu papá havia abusado de uma chica. Esse tu papá, es que tu mamá. Tu mamá nunca colocado um alto em tu papá. Tu mamá nunca supo colocar um alto em tu papá. Tu mamá sempre lo ha aguantado. Sempre lo ha deixado assim, sabes? E isso é es o que ha dado exato aí. Tu mamá sempre ha hecho isso. E isso está mal. Tu mamá nunca le ha encarado a tu papá. Era que ella lo encare. Era que ella lo encare. Mas ella nunca tuvo coraje para hacerlo. Como assim coragem para ser lotia? Que foi o que aconteceu? Foi aí que eu me enterei mais coisas. Como assim? Tu não sabes, Rita? Não. Eu não sei de nada. Tu não sabes das coisas que han passado há muito tempo atrás? Tu mamá nunca te ha contado nada? Não, minha mamá nunca me ha contado nada. É impossível que vos não sepas disso. Eu pensei que todos tus hermanos já sabiam. Tu hermano maior provavelmente já sabia de todo isso. Meu hermano maior. Ou seja, meus papás e minha mamá sempre tiveram um hijo atrás outro hijo, não? Um hijo atrás outro hijo. Meu hermano maior tinha uns 24 a 23 anos na época, não me recuerdo muito. Mas supostamente ele sabia toda a verdade. Todo o que havia acontecido em relação a minha família. Eu, hasta entonces, estava zero, não sabia nada. E foi aí que tia começou a contar as coisas que haviam acontecido em nossa família. Coisas pesadas. Coisas que eu, muitas vezes, não me imaginava, porque tu estás ali vivendo uma vida normal e pensas que aquela vida é daquela maneira e não é. Havia muitas e outras coisas mais. Mi papá, não solamente havia tenido a nós outras ou a nós outros como hijos. Supostamente, quando mi papá e mamá se han juntado, depois ia de 2 anos, mi papá andava mal. E como ele tomava aqui, tomava ali, se metia com outras mulheres. Quantas vezes papá foi golpeado, incluso até por maridos de outras mulheres que ele molestava. Segundo a tia,
papai havia sido acusado, ou pelo menos descoberto, não, que ele havia feito essas coisas também de abuso aí com suas próprias familiares. Por exemplo, com sua própria irmã. Papai, ele já havia feito isso. Mamá sabia de tudo isso. E mesmo assim, mamá lo achou capado. Mamá lo perdonava, papá. Papá, cada vez que enganava, se iba e mamá lo perdonava, supostamente porque, papá, não? Papá era o papá de seus filhos de mamá. Quem me vai ajudar a cuidar a meus filhos se ele se vá? Quem me vai ajudar a poder sustentar meus filhos se ele se vá? E mamá sempre lhe ha ido tolerando a mim, papá. Papá não ha parado. Papá tinha um filho aqui, outro filho ali. E em vários lugares papá se havia comportado dessa maneira. Deixando essas mulheres assim, sabes? E deixando tudo dessa maneira. Papá já se havia metido com, assim, com várias mulheres. E papá havia tenido filhos com outras mulheres. Pero tia, quem são essas mulheres? São mulheres que são de outros pueblos, mulheres também de La Paz. Tu papá era assim, tu papá choleiro era, hija. Tu papá era um choleiro. E é por isso que eu me he venido aqui. Eu me he venido aqui a Santa Cruz, porque eu vivia com ustedes. E eu veía como ele se comportava. E eu veía como tu papá era, mas tu mamá sempre foi ciega. Tu mamá nunca quiso entender que tu papá era dessa maneira. Sempre lhe dava uma oportunidade. E agora mira. Mira o que ha dado agora, não? Mira em que lío tu mamá se ha metido agora, não? Agora lhe han agasado tu papá. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho que lhe han agasado. Se merecia. Se merecia. Mucho tempo minha irmã sofreu por causa desse homem. Esse abusivo era o conceito de tia em relação a meu papá. Esse homem sempre foi dessa maneira. Esse homem sempre foi dessa maneira. E ele não vai cambiar. Eu tenho segurança. Era muito doloroso, era muito doloroso receber todas aquelas notícias. Claro, eu me recuerdo que talvez mamá chorava, ou que mamá era agredida por papá quando papá estava embriagado. Eu he visto quantas vezes papá lhe ha pegado a mamá. Não? Vi esse comportamento de papá. De ver as vezes acá, eu muitas vezes he visto isso. Só que agora eu também estava chocada com as coisas que tia me havia contado. Ou seja, que eu tenho irmãos. Ou seja, que eu tenho outros irmãos. Não? E foi dessa forma que a vida ela foi muito dura com nós. Não? Meu papá foi golpeado, lo han pegado a meu papá, e papá se foi de la casa. No, minha irmã me chamou e disse que não, eu tenho que ir-me, não tenho que ir-me, disse meu papá, e se foi de la casa abandonando a minha mamá e a meus outros irmãos também. Foi por essa razão que eu tive que sair de Santa Cruz e volver até La Paz, a meu pueblo, volver onde minha mamá, não? E foi o que eu hecho, volvi onde minha mamá para poder dar um apoio, como tinha hartos de meus irmãos, e aunque alguns irmãos eram meus maiores, eles se comportavam a vezes como ninhos, sabes? Parece que tinham medo, todavia, cresceram em um mundo, talvez, onde não conseguiam madurar, não conseguiam crescer, não? E foi algo muito difícil, E eu agasei a meu filho e me volvi allá. Me volvi a la casa. E para que volvi? Para que he vuelto? Porque quando volvi allá,
las cosas no estaban tan bien. Lo primero es que nos fuimos descubriendo más cosas. Y entre ellas fue que, bueno, yo llegué hasta la casa, mamá estaba totalmente azeventada, totalmente triste. Y durante una semana mamá todavía no me quiso hablar. Mamá no me quiso decir absolutamente nada. Mas yo estando allí, pasando aquella semana, mamá comenzó a soltarse, ¿sabes? A decirme, hija, perdóname. Perdóname, hijita, por todo el mal que te he hecho a ti. Perdóname por no haberte defendido. Yo no sé qué tenía en mi cabeza, yo no sé qué pasó por mi mente, perdóname. ¿Por qué? Mis otros hermanos tampoco le hablaban a mi mamá. Era como si todos estuviesen enojados con mi mamá. ¿Mas por qué están así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué aconteció? No, está bien, papá hizo eso con una señorita ahí. Tentó abusar de una señorita. Y ahora se fue. Y ya, vamos a recomenzar. Tenemos que seguir. Yo que era la menor, todavía incentivando a todos a seguir adelante. A que podamos hacer algo, trabajar, mismo siendo menor de edad. Yo creía que deberíamos seguir. Mas fue ahí que una de mis hermanas, mi segunda hermana que venía después de mí, o sea, yo soy la menor, y hay la segunda menor que es mi otra hermanita. Ella comenzó a decir, ¿no? Es que el papá a mí también me ha tocado. A mí también el papá me molestaba. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? A mí también el papá intentó hacerme cosas así. El papá me ha hecho daño también a mí. Mami, ¿tú sabías de eso? Sabía. Sí, yo sabía. Perdóname, hija. Perdónenme, hijitas. Yo no sé qué tenía en mi cabeza. Yo no sé qué es lo que estaba sintiendo en aquel momento. Por favor, perdónenme ya. Por favor, perdónenme. Papá era un monstruo. Un monstruo era papá. Él no era un papá de verdad. Había lo que ha hecho conmigo, había hecho también con mi hermanita, mi hermana mayor, la que era un año mayor que yo. Con ella también papá había hecho todo eso. Y lo que me da más rabia es que mi mamá, ella sabía de todo. Ella sabía de todo. Mamá sabía de todo. Sabes, ella tenía, ¿cómo se dice? Toda la idea, o sea, toda la verdad. Ella tenía toda la verdad con ella. Ella tenía toda la verdad con ella. Y mismo así, ella lo ha socapado a mi papá. Ai, pastor, são tantas coisas que eu he passado, são tantas coisas que eu he enfrentado, são tantas coisas que eu he vivido, sabes? Que eu. São tantas coisas que eu passei em minha vida que eu. Bueno, não sei. Não sei. Eu não sei. Yo solo sé que mi vida, después de aquel día cuando volví a La Paz, nunca fue igual. Vivíamos una vida de muchas tristezas y yo trataba de ayudar a mi hermana porque yo también había pasado eso. Yo también había pasado eso. Todos mis hermanos que ahora ya estaban cientes de todas las cosas en detalles que sabían, no decían nada tampoco. No decían nada. Bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Es el papá también.
De modo, já lhe hemos denunciado que a polícia lo agase. Onde está o papá? Nadie tem ideia de onde está o papá. Nadie sabe de onde esse homem ha ido. E foi desde aí que eu não lo llamé mais de papá. Esse senhor, eu dizia. Esse senhor nos ha hecho isso. Esse senhor nos ha tratado dessa maneira. Foi esse senhor que nos ha dañado. Eu não aguantava mais estar ali assim. Eu não aguantava. Não, não aguantava. E sempre vivia com esse peso na consciência. Sabes que é andar? Você sabe que é andar solo pensando em isso? Sabes que é andar? Solo vivendo com isso? Sonhar-se com isso? Bueno, sabes que é isso? E sabes que é o pior? E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Parece mentira, mas parece que esse passado me persigue. Me persigue a mim. Eu não consigo. Eu não consigo seguir. E quando he querido seguir, esse passado me agasa de novo. Quando he querido seguir, esse passado me agasa de novo. E eu me vuelto a Santa Cruz e me he quedado uns 2 anos mais. Me quedé com tia hasta completar 18 anos de edad. Terminé mis estudios en Santa Cruz e depois me volví a La Paz. Mi hijo ya tenía aproximadamente unos 4 años a 3 años cuando yo me volví a La Paz. Mi hijo, como yo les decía, él tenía problema, él era un niño especial, es lo que yo puedo decir, un niño especial. Yo nunca he tenido perspectiva de que me voy a poder casar un día, o que alguien me va a querer amar, porque mi hijo, primero que no hablaba, el gesto de mi hijo era siempre, o sea, él no conseguía hablar. Los médicos decían, él no va a poder hablar, él no va a poder hablar. Mi hijo, por ser de mi propio padre, mi hijo no ha podido crecer. Él se quedó pequeñito, ¿sabes? Él no crecía. Y los médicos decían, tu hijo hasta ahí nomás va a crecer. Y más que eso, tu hijo no va a crecer más. Yo lo siento. Tu hijo no va a crecer más. Y la inmunidad de tu hijo es muy baja. Tienes que cuidarlo mucho. Porque puede agarrar cualquier enfermedad y puede ser letal. Yo sé que este niño no tiene la culpa de las cosas que él ha pasado. O sea, que él ha enfrentado. Él no tiene la culpa. ¿Mas qué podíamos hacer? No podíamos hacer nada. Yo tenía mis 18 años hasta entonces, ya con 18 para cumplir 19 años, y cuando decidí volver a La Paz, decidí quedarme con mi familia para poder seguir una vida de trabajo. Mamá, ella nunca más fue igual. Siempre vivía pidiéndose perdón de nosotros, diciendo, no hay cómo, perdónenme. Perdónenme por las cosas que yo les he hecho. Perdónenme por las cosas que yo hice, ¿no? Perdónenme, yo no sé más qué hacer, yo no sé más qué decir. Esa era la vida de la mamá, pidiéndose perdón por cada uno. Bueno, yo quería seguir. Yo quería ser una mujer normal. ¿Sabes? Yo quería tener un día mi pareja, tener mi marido, ¿no? Mas cuando me veían que yo tenía mi hijo, medio que me, sabes, me miraban de una manera diferente, de una manera discriminatoria, porque mi hijo era un portador de necesidades especiales. Entonces, cada vez que yo iba a trabajar, y yo iba a trabajar al centro de La Paz, yo me iba a trabajar, entonces yo me iba a trabajar a La Paz y llevaba a mi hijito conmigo. Siempre era yo con mi hijito, ¿no? Y la gente que me miraba a veces me decía, ¿qué tiene pues tu hijo? ¿Por qué es así? ¿Cómo? Yo no podía contar. Yo nunca contaba a nadie lo que había acontecido. Y mi papá nunca más lo habíamos visto hasta entonces.
Entonces yo siempre iba, llevaba a mi hijito allá y la gente me preguntaba y la gente me decía, ¿por qué tu hijo es así? ¿Sabes? Y a veces hay personas que no saben qué hablar, no te acaban hablando cosas indebidas, seguro has pecado, seguro esto has hecho, ¿sabes? Las personas a veces no miden su boca, su lengua, y no es eso, no saben lo que yo he pasado, no saben lo que yo he sentido en la piel, no saben. Los traumas con lo que yo he crecido. Y hasta entonces yo no quería. Y me pasé allí más 2 años de mi vida trabajando. 2 años más de mi vida. Ya con casi 21 años. Yo estaba allí trabajando en el mismo lugar con mis hermanos. Íbamos allá a poder estar trabajando en vendas de sopita. Y hacíamos ahora, estamos vendiendo algunas sopitas allí, ¿no? Y pues era así lo que nosotros hacíamos. Se vendiendo sopitas. Mi otro hermano también. Y así nos dedicábamos a trabajar. Así nos dedicábamos a seguir nuestra vida. Y fue en esa de que vendíamos aquí, vendíamos allí. Venía un joven a comprarnos siempre una determinada cantidad de sopa. Un joven que siempre venía, y este joven, él era supuestamente profesor. Él era profesor de un colegio. Y él había conseguido recientemente, ¿no?, una vaga para trabajar en un colegio aquí en La Paz. A él le gustaba niños y él venía a comprar algunos juguetes porque uno de mis hermanos vendía juguetes para niños. Entonces él venía a comprar siempre porque él decía, tengo que dar regalo al mejor alumno de mi sala. ¿No? Él era profesor. Entonces fue ahí que nosotros hemos comenzado a conocer a este joven. ¿No? Y por cierto, un joven que era muy, aparentemente muy educado, ¿no? Señora, ¿será que tienes este juguete así? Y cuando él ha visto a mi hijo, él se ha maravillado conmigo. ¡Wow! ¡Mira qué chiquito! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Sabes? Todos siempre preguntaban, ¿qué tiene? Enfermitos. O sea, medio, es que si le miras a mi hijito, su rostrito de mi hijito es diferente. No es así un niño aparentemente normal, no es. Entonces la gente siempre le miraba y yo me quedaba triste con eso, me quedaba triste. Pero esa persona ahí, ese joven, ¿no? Su nombre era Freddy. El Freddy miraba a mi hijo de una manera muy bonita. El Freddy miraba a mi hijo de una manera muy distinta. Él fue el único que no me ha preguntado qué es lo que tu hijo tiene. ¿No? ¿Qué es lo que tu hijo tiene? ¿No? Fue una cosa muy, ¿cómo te puedo decir? Una cosa muy bonita. Y él vino allí a jugar con mi hijo, ¿no? Él vino a jugar, él jugaba conmigo. Y él me dijo, pucha, ese tu hijo es un regalo de Dios. Ese tu hijo es un regalo. Yo soy profesor. Yo soy profesor y me encantan los niños. Me encantan los niños y me encantan. Y ese tu hijito es un amor. Era la primera persona que me ha tratado con dignidad. La primera persona que me lo ha visto a mi hijo con cariño, con amor. ¿Sabes? Y ese profesor me ha dicho a mí así, mira, si quieres, puedes llevarle. Tenemos un centro de apoyo, pero es en la ciudad, es abajo. ¿No? Donde damos apoyo a los niños, ¿no? Y niños que tienen algún tipo de problemita, nosotros ayudamos. Tu niño es un regalo del Señor. Yo dije, sí, es que no sabes la tristeza porque siempre tengo que comprar sus remedios, mi hijo está mal y es muchos años que él está así, pero ¿sabes qué? Él me ha dicho, ¿no? ¿Sabes qué es lo bueno de estos niños? ¿Cuál? Mira a los niños de hoy en día. Ellos crecen. Ellos van creciendo, 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 tienen su enamorada, su novia y un día se van. ¿Sabes qué es lo bueno de este niño? ¿Qué? Es que él siempre será un niño. Él nunca se va a ir. Aquellas palabras que aquel joven me decía, aquella manera en como aquel joven me hablaba, me hizo sentir diferente. Me hizo sentir especial. Y fue así, o por lo menos fue de esa manera, que hemos comenzado nosotros a tener una esperanza,
porque ele venia todos os dias, viernes, allá a la tienda. Ele sempre venia. Olá, buenas tardes, he llegado. He venido a comprar el regalo para dar al mejor alumno de la semana. Estoy buscando un juguete ahí, a ver, ¿qué me pueden, qué juego me pueden dar ahí, ah? Él siempre venía. ¿Y cómo está mi amigazo? ¿Cómo está mi amigazo, ah? Y siempre jugaba con mi hijito. Tanto que mi hijito zeía cuando él estaba. Mi hijo zeía cuando él estaba. Mi hijito se alegraba, sus ojos llegaban a brillar con él. De verdad, cuando él venía, los ojos de mi hijo comenzaban a brillar. O sea, de tanta alegría, de tanta emoción estar allí, ¿no? Con él, era, ¿qué puedo decirte? Era algo muy bonito estar allí. Y tal vez, bueno, a mí nunca me habían invitado a salir. No me habían invitado a salir. Nunca me habían invitado a tal vez dar una paseada. No, nunca. Cuando veían que yo tenía hijo, generalmente se apartaban de mí, sí. Cuando veían que yo tenía un hijito, todos ya, y veían que mi hijito era portador de necesidades especiales, la gente ya me dejaba, la gente me abandonaba, ¿sabes? Nadie quería saber de mí. Entonces aquel joven me ha dicho, ¿qué tal si salimos? Vamos a dar una vuelta por ahí con tu hijito más, llévale a tu hijito, vamos ahí, vamos a dar una vuelta. ¿Qué tal un viernes después que yo llegue de mis clases? Puede ser. ¿Crees que iba a perder esa oportunidad? Claro, yo era tímida, tenía miedo, ¿no? Mas incluso hasta mis hermanos me han dicho, ¡andá! ¡Profesores! ¡Andá! La suerte tocó tu puerta. ¡Andá con él! ¡Andá, date una vuelta! Solo no hagas cosesada, ¿eh? Mas andá con él. ¿Qué más? Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Y fue de esa manera que yo he comenzado a salir con él. He comenzado. Todos los días viernes salíamos. Todos los días viernes salíamos. Y él era muy atencioso. Íbamos a comer, íbamos a dar una vuelta. Él me ha hecho conocer algunas partes así de La Paz que yo nunca, o sea, siempre pasaba para trabajo, mas nunca para, ¿sabes?, sentarse o estar de una manera romántica. Por ejemplo, allí en la San Francisco. Yo me quedaba allí en la San Francisco con él y fue allí la primera vez que él me agasó mis manos. Que él agasó mis manos. Fue la primera vez que él agasó mis manos allí en la San Francisco, ¿sabes? Y era muy bonito. Era muy bonito estar allí. Y yo realmente estaba enamorada de él. ¿Qué puedo decir? Estaba enamorada de él. Y yo veía que cada viernes que él venía, mi hijo le esperaba, y no solamente mi hijo, ahora, yo también lo esperaba a él. Tanto que cuando él no podía venir, mi hijo lloraba. Era como, o sea, aunque mi hijo no hablaba, yo le entendía a mi hijo. Y yo le entendía. Era como si mi hijo me dijera, ¿dónde está él? ¿No? ¿Dónde está él? ¿No? Yo le entendía a mi hijo. No, que lo extrañaba, y yo también lo extrañaba, y fue así que él comenzó a venir, y cuando él no venía lo sentíamos falta, hasta que después de un año enamorando, así, saliendo, conociéndonos, mis hermanos me decían, oye, ya está en la hora que hable con nuestros hermanos mayores, está en la hora que hable con la mamá, ya está en la hora que ustedes formalicen eso. Yo sé que está saliendo ahí con él así nomás, no es bueno también solo estar así nomás. Y eso era lo que él también me decía, mira, yo creo que podíamos salir de una manera ya más formal. ¿Por qué no nos juntamos? Nos juntemos. Yo tengo un sueño y quiero ir a dar clases allá por Santa Cruz. Quiero irme a Santa Cruz. ¡Qué coincidencia! Yo también ahí viví en Santa Cruz. ¡En serio! Me encanta, ya es calor allá. Vamos allá entonces, pero tenemos que formalizar. Vamos a marcar algo con nuestras familias y de ahí nos vamos allá.
vamos a conversar. Eu vou falar com tu mamá, eu vou falar com tus hermanos, eu vou venir com mi papá, com mi mamá, e vamos a poder fazer isso. Está bem. Bueno, eu hasta entonces não havia conhecido a sus papás de él, nem a su papá, nem a su mamá. Eu não los había conocido así, personalmente, não, porque eles também viviam em el campo, dice. E dificilmente venían hasta La Paz. Dificilmente. Entonces, fue así que en un día sábado hemos decidido ir hasta nuestro pueblo. Él estaría viniendo acompañado de sus papás. Y fue así. Él vino realmente. Vino de casa con su papá, con su mamá y sus otros dos hermanos de él, ¿no? Que incluso era un poquito más pequeño sus otros hermanos. Él era el hermano mayor. Conocí a su mamá, que fue un amor de gente. Su mamá era una señora muy humilde, era una señora muy buena. Ella, ¿sabes? Era una señora así de pollera, ¿no? Ella, una señora que no hablaba tal vez así bien el castellano, hablaba más aymara. Ella hablaba más aymara. Comenzó a hablarme conmigo, me trató bien, me ha dicho, ah, trabajadora es, hijito, trabajadora es, trabajadora importante es, eso es importante, hijito. Así le decían aymara a él. Ella tal vez pensaba que yo no entendía. No, mamá, yo entendía, porque en la casa más se hablaba aymara también. Entonces nos hemos ido de esa manera hasta lo que es nuestra casa, nuestra familia, ¿no? Mis hermanos estaban preparando allá un plato especial para que podamos comer entre todos. Y yo estaba yendo en el caso juntamente con ellos y mi hijito. Ellos tenían un caso grande y pues era una familia muy soñadora, ¿no? Y comenzaron a hablarme sobre todo eso. Sus otros dos hermanos de él eran muy buenos también, ya estaban estudiando también en buenos colegios, ¿no? Entonces, era una familia buena. Era la oportunidad para cambiar mi vida también. Porque yo encontré a alguien que amaba a mi hijo y a alguien que amaba a mí, ¿no? Fue así. El papá de este joven, un señor muy amable, ¿no? Era un caballero, era un señor así un poquito de edad, ¿no? Un señor muy prestativo, muy educado. Incluso él también me ha dicho a mí, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú tienes tu hijito, ¿no? Yo le he dado las informaciones, me ha dicho, no te preocupes, me ha dicho. Yo nunca trataría mal a alguien que ya tiene su hijo. Jamás. Porque tener hijo es un regalo de Dios. Entonces, su papá del chico, ¿no? Su papá del chico me trató muy bien. O sea, su papá de Freddy me trató con dignidad, con respeto. Es difícil que eso acontezca, ¿no? Porque generalmente cuando el papá, la mamá, ven que tiene un hijo, la señorita, ya nadie quiere saber, ¿no? No, tiene un hijo, déjalo ahí, tiene un hijo, mejor no, dejemos así, cuando tiene hijo, mejor no, ¿no? Bueno, fue así que estábamos llegando a la casa, estábamos llegando al pueblo, ¿no? Y pues entramos en el pueblo, entramos allí, llegamos al lugar que era nuestra casa, ellos bajan y mis hermanos son los primeros a recibirle, más que todo mi hermano mayor. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿está todo bien? Bienvenido, por favor, pase, ahorita nos vamos a reunir. Ellos habían traído también algunas cosas para comer, ¿no? Habían traído allí maíz, ¿no? Chuñito, pollito habían traído también para compartir, sodas y todo eso. Y mis hermanos también estaban cocinando allí para que compartamos. Era tipo un up-tap que estábamos haciendo allí en la casa. Todos estaban trayendo así. Ellos estaban sacando aquellas cestas llenas de comida, ¿sabes? Lleno de comidas, ¿no? Y lleno de cosas estaban sacando y colocando dentro de la casa. Era algo muy, muy bonito. No, era algo muy bonito. Y yo me sentí especial porque eso nunca me había acontecido. Entonces aquellos señores, aquel señor, la señora, ellos entran en la casa, ¿no? Saludan a todos, ¿no? Y yo también entro y ahí entra ahí. Mi mamá está también en la sala. Mi mamá le ve al señor, le saluda al señor.
E es ahí que la señora le mira a mi mamá y le mira de una manera rara. Espérate aquí, yo te conozco. Mi mamá le mira a la señora y también coloca una cara. No, no, espérate aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? No. ¿Cómo así? ¿Quién es ella? ¿Por qué ella está aquí? O sea, un miramiento entre las dos. Que yo también no entendí. Mami, ella es la mamá de mi novio. Por favor, mami, no te comportes así. O sea, no hables así, mami. Mami, es la mamá de mi novio. No, mami. No sé, yo no quiero saber. Mamá se retiró. La señora, ese exacto, también se quedó de otra clase y fue notable. No había cómo disfrazar allí. La señora ha dicho, vamos a salir de aquí, salgamos ahorita de aquí. El señor, o sea, el esposo de la señora, ¿qué ha pasado? ¿De qué te estás poniendo así? ¿Qué ha pasado? Vámonos ahorita de aquí. Vámonos de aquí. ¿Qué aconteció? Ellos se salieron también, ¿no? El papá sin entender nada. Mi novio sin entender nada. Disculpa, mi amor. Yo no sé lo que está pasando. Mami, ¿qué está pasando? No. ¡Chao! Vámonos de aquí. Vámonos de aquí ahora. Dejaron la comida a sí mismo. Ni lo alza, déjalo eso de ahí, vámonos de ahí. Yo no me quedo ni un minuto más aquí. Pero no, pero mami, pero es mi novia. Mami, es mi novia. Yo, mami, ¿por qué estás haciendo eso con mi novio? Es su mamá de mi novio, su papá de mi novio. No hagas eso conmigo, mami, por favor. Por favor, mami. No te me vas a quedar con ese chango. Ya. Yo conozco a esa señora. Es una perdición. Su familia vende droga. Su familia, vendedores de droga son. Su familia ha hecho muchas cosas cesadas. ¿Sabes quién es ese señor? ¿Sabes quién es esa señora? Vos no sabes, pues yo sé quién es. Yo sé. Ellos viven. Ellos son. De unos cuatro pueblos de aquí para adelante. Y puedes preguntar aquí alrededor. La gente conoce su familia de esa señora. Ya, la gente conoce la familia de esa señora. Y no te me vas a quedar con ella. Con él. No te me vas a quedar con él. Pero, mami, ya. Está bien. Mami. Aunque su mamá y su papá hayan sido todo eso, mami. Aunque su mamá y su papá hayan robado, qué sé yo, lo que hayan hecho, mami, todo bien. Todo bien. Yo entiendo. Está bien, mami. Pero yo no quiero saber. Él no tiene nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Esa familia nos ha robado. Esa familia, su familia de ellos, ¿no ve? Sus parientes nos han quitado terreno aquí. Un lío nos ha hecho esa familia. No me vas a estar con ellos. No me puedes estar ahí. Mami, yo no tengo nada que ver con eso. Mamá se ha quedado en la oposición. Yo le llamé a mi novio, ¿no? ¿Qué aconteció? Y mi novio dijo, no, mi mamá no quiere saber de tu mamá porque dice que tu mamá le ha robado a mi mamá. Dice que tu mamá, tu papá le han robado a mi mamá y muchas cosas han pasado, dice. Y que por eso no debemos estar, dice. Que no quiere que tu mamá es maliciosa. Le había robado terrenos, dice tu mamá. Así dice mi mamá, cariño. Así dice tu mi mamá. ¿Cómo así? Mi mamá dice que ellos nos han robado. Pero su mamá de él dice que nosotros le hemos robado. Hay que esclarecer. Hay que reunirnos y esclarecer. ¿Pero acaso querían? No, ellos no querían esclarecer cosa ninguna. No, yo no vuelvo a pisar allá. Esa señora me ha robado. Vos, hijito, no me vas a estar con esa. Esa cualquiera, no me vas a estar con ella. Yo pensando que era de buena familia. Yo pensando que era de un buen parecer. De familia honesta.
Não importa se é pobre, não importa se é rico, tem que ter caráter. Essa família não tem caráter. Esse senhor, seu papá dessa senhorita é um aire perdido, é um tiro ao aire. Essa senhora igual. Não me vas a estar com essa família. Não me vas a estar com essa família. Eles han roubado a nossa família. Nos han roubado muito terreno, nos han roubado, hijo. Você eres trabalhador, você eres profissional. Foi o que nos han dicho nosotros. Que hacemos, amor? Que hacemos? Que hacemos para poder seguir juntos? Para que nadie nos diga nada? Que hacemos? Tengamos um hijo. Nos juntemos. Nadie nos va a poder separar. Tengamos um hijo. Nos juntemos. Nos escapemos. Vámonos a Santa Cruz. Vámonos a Santa Cruz. Nos escapemos. Nos juntemos. Tengamos um hijo. Foi a ideia minha. A ideia foi minha. E foi o que hicimos. E foi o que nós hemos hecho. Nós, en la madrugada de um desses dias, viniendo meio a La Paz, eu e ele hemos decidido escaparnos. Mis hermanos han dicho, si mamá no quiere que estés con ella, con él, no deberías estar. Y yo no te voy a decir nada, mas no debes estar con él. No debes estar. Ok, no hay problema. No hay problema. Yo y él nos hemos juntado a escondidas. Y hemos decidido así escaparnos. Todo estaba bien planeado. Fue en la madrugada de um viernes que ele tinha que venir a recorrer-me. Ele vino, me recorreu, e eu alcei algumas cositas que eu tinha. Nos hemos centrado em el caso de él, e nos hemos ido a Santa Cruz. Mas aquella noche hemos pasado juntos. Hemos pasado juntos aquella noche. Hemos vivido juntos. Nós hemos ido a Santa Cruz e ele tinha um dinheiro juntado. Ele me decía, cariño, vos não te preocupes, eu tenho um dinheiro juntado aqui. Com este dinheiro, nos vamos aí e hacemos nossa vida. Vamos a nos montamos aqui um mercadito aí em Santa Cruz temporariamente e eu vou conseguir dar classes allá. Vámonos. Eu tenho minha tia me vai ajudar. Minha tia me vai ajudar. Nós hemos venido hasta Santa Cruz. Ele não queria que eu me encontre com minha tia. Ele dizia, tu tia leva a contar a tu mamá que estamos juntos. Nos vayamos a outro lugar. E foi dessa maneira, Pastor Moisés, que eu e ele nos hemos escapado. Mi mamá e la mamá de ele começaram a ser um escândalo por todo lugar buscando por mim. Que minha hija se ha desaparecido. Que minha hija se ha desaparecido. Pero hasta entonces yo y él ya estábamos juntados. Hasta entonces yo y él ya estábamos conviviendo. Ya estábamos en Santa Cruz en una casa, aunque pequeña. Y yo quería embarazarme. Y fue lo que aconteció. Estábamos viviendo un mes, dos meses y quedé embarazada de él. Nadie nos va a separar, amor. Nadie nos va a separar. Nadie nos va a alejar. Vamos a vivir una vida juntos. Aunque mi mamá y mi papá no quieran. Él me decía. Yo le decía. Aunque mis hermanos y mi mamá no quieran. Yo te amo. Yo te quiero. Fuiste la única persona que me trató con dignidad. Quedé embarazada. Estábamos felices. ¿Sabes qué es ser feliz? Sabes que é ser feliz, alegre. Eu não fui feliz quase toda a minha vida.
E agora que eu encontrei o amor de minha vida, minha mamá e sua mamá dele, porque han tenido problemas de tesão no passado, não querem que estejamos juntos, por favor, não é por causa de um tesão que nos vamos a separar. E eu não quero saber do passado. Estávamos juntos, estávamos unidos, hasta que aí ele extrañaba a sua mamá. Ele sentia falta de sua mamá. Ele sentia falta de sua mamá. Es que minha mamá. Extraño a minha mamá. Voy a llamar a minha mamá. 2 meses, já entrando al terceiro mês. Ele llama a sua mamá. 3 meses que não teníamos contacto com nadie. Ni con mis hermanos, ni con mi mamá, ni con sus papás de él. Con nadie teníamos contacto. Ni con mi tía. Él alza aquel teléfono y comienza a llamar. Allá La Paz. Aló. Hijo. Hijito. ¿Dónde estás, hijito? ¿Dónde estás, papito? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué te has escapado? ¿Por qué te desapareces de esa manera, hijo? ¿Cómo vas a hacer eso con tu familia? Con ella te has escapado. ¿Cómo te vas a escapar con ella? Mami, yo solo te he llamado porque te extraño mucho. Déjame ser feliz. Déjame seguir mi vida. No es por causa de un tesino. Não é por causa de tus bienes que te has peleado com essa família em um passado. Que eu tenha que pagar, mamita. Déjame. Déjame vivir mi vida. Déjame vivir e ser feliz, mamá. Por favor. Solo te llamé porque eu sei que te preocupas. Eu sei que não estás bem de tu coração. É solo por isso que te llamé. Te llamé para decirte que eu estou bem. Que estoy feliz. Nada más. Te amo, mamá. En el momento de colgar la llamada, aquella mujer ha dicho: no puedes estar con ella. Ella es tu hermana. Hace mucho tiempo atrás. E eu e seu papá dele hemos tenido um caso. Quedé embarazada. E has nascido vos. Tu has nascido. Esse homem me ha dejado. Eu não deixei assim. Minha família hizo problema com ele. Mas ele havia tenido sua esposa. Él había tenido sus hijos. Y por coincidencia, cuando han ido allá, cuando yo estaba embarazada, hemos descubierto todo eso. Todo. Foi assim que decidi criar-te a ti solito, hijita. Encontrei a quem és tu padrastro hoje em dia e ele é tu verdadeiro papá. Quando vi aquela mulher, eu me recordei todo o mal que passou entre nós. E é por essa razão que não puedes estar com ela. Não estejas com ela aí.
foi assim que passou comigo. Mi passado me persigue. Mi papá me persigue. Hasta en eso, papá me apareció. Hasta en esto, papá me apareció. Su pasado de mi papá tocando mi puerta. Su pasado de mi papá tocando mi puerta. Hemos querido estar juntos todavía, mas no daba. Mi segundo hijo nació y Freddy se fue, me dejó. Mi segundo hijo, gracias a Dios, no nació con ninguna enfermedad. Los médicos dicen que eso fue una suerte o una piedad de Dios. Que por ser hermanastros, este niño tendría que nacer con problemas. Hoy día vivo con mis dos hijos. Y vivo una vida muy triste. Ya es 2 años y medio que estoy aquí en Buenos Aires, Argentina, Pastor Moisés. No pude estar en Bolivia, no pude estar en allá, yo no podía vivir con eso. Hoy día me trabajo, vivo hasta una vida relativamente bien, pero no sabes cómo he sufrido. No sabes lo que yo he pasado. De lugar en lugar me iba. Ya fui hasta parar en São Paulo un tiempo. Aunque por corto tiempo. Pero ahora me firmé aquí. Donde estoy. Y es aquí que te escuché por primera vez. Y yo siempre decía, un día voy a escribir mi historia. Yo no sé nada de mis hermanos, de mi mamá. Porque no tuve coraje de encararle todo esto. No quise más llamarle a mi mamá. No le llamé más. Cuando me enteré de todo esto, yo preferí desaparecer y entesar mi vida para siempre. Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo este mundo puede ser tan pequeño? ¿Por qué justamente él, habiendo tantas personas en La Paz, por qué él tuvo que ser? Freddy todavía me llama, me manda dinero y él me dice, yo sé que no podemos estar juntos, yo sé que está pesado, pero aún te amo. Yo también, Freddy. Aunque no podamos estar juntos, aún te amo. Esta es mi historia. De São Paulo a Bolívia, viaje com La Mejor. Viaje de Andorinha. Salidas diárias de São Paulo. E de lunes a sábado, de Brás às 12 e às 16 horas. Também temos salidas diárias a las 12:30 de Puerto Quijarro e a las 13 horas de Puerto Suárez. Com desembarque direto a Brás. Tu viaje com total seguridad, puntualidad e comodidad comienza aqui. Asegure su pasaje solamente com las agencias autorizadas. Andorinha, la mejor compañía para un buen viaje. Que história mais vivida em uma controvérsia. Uma história muito triste. Gracias por haber assistido este vídeo hoje em dia.